Bueno, no importa, ¿no? Buenas, buenos días, jóvenes. Día, ingeniero. Buenos días. Voy a cerrar mi ventana, listo. Ahora sí. Ya, vamos a comenzar entonces. Estábamos viendo en la última clase torsión. Vimos que era momento polar de inercia para un cilindro macizo, para un cilindro hueco. Entonces comparto pantalla para continuar. Bien. Bien, entonces, ya, vamos a ver ahora a qué se llama ángulo de torsión, ¿sí? Lo último que vimos fue la tarea que le di, momento polar de inercia de un cilindro hueco. Bien, entonces, continuando, este era un trabajo de investigación, ahora sí, ángulo de torsión. Ya, acá tenemos, por ejemplo, un cilindro macizo sujeto en este extremo izquierdo. Le aplicamos una fuerza, un diferencial de fuerza, para que esto esté sometido a torsión. Inicialmente este es el punto, bueno, este es el punto B y este es el punto A. Aplicamos la fuerza, el punto B se va al punto B', originando un ángulo tita. Ese tita viene a ser, digamos, el ángulo de torsión. ¿Ya? Ahora, claro que acá también, digamos, de A a B prima, forma un ángulo alfa. ¿Ya? Y acá vamos a tomar en cuenta un diferencial de área, que no lo he puesto, ahorita lo voy a colocar. Entonces acá, a ver, permítanme. Voy a poner un diferencial de área. Diferencial de área. Lo hago más chico. Ya, entonces esto lo pongo acá. He tomado un pequeño diferencial de área. Ya, aquí está con color azul. Y hay una distancia desde el origen hasta ese diferencial de área que es rho, digamos, ¿no? Rho. Ya, entonces a ver, ¿qué variables acá actúan? Está la longitud del cilindro, está el ángulo de torsión, ¿ya? Claro, al aplicar una fuerza en este sentido, este diferencial de fuerza hacia arriba y aquí hacia abajo, estamos originando un torque, un par de torsión.
Entonces, a esa acción, aquí en el extremo hay una reacción, que es el par de torsión, que se representa con la letra T, es el torque. ¿Ya? Ahora, este cilindro es de un cierto material, ¿ya? Y ese material tiene como característica un módulo de elasticidad en cortante. A ver, permítame. No quiere copiar esto. Ahí vamos a copiar. Necesito un... Aquí lo voy a colocar. Upsa. Aquí está. Ya lo llevo este. A ver, permítame un ratito. Ya, pasa que este material tiene un cierto módulo de elasticidad en cortante, que vamos a llamar un G. ¿Ya? Bien, este debe estar por demás aquí. Ya, entonces repito, este es un material, es un cilindro macizo, está sometido a un torque acá. Agarramos un elemento de área, desde el origen, desde el centro hasta ese elemento, es Rho. Sometido a un diferencial de fuerza. Este es el punto B inicialmente. Aplicamos esa fuerza, el punto B se va al punto B', origina un ángulo tita y también acá un ángulo alfa, digamos. Ya. En concreto, resumiendo, ¿qué variables intervienen? Este torque, que es una reacción a este torque, la longitud, ya, el ángulo tita y este módulo de elasticidad. Entonces, en base a eso, vamos a sacar el ángulo de torsión. Ya, para ello, vamos recordando la ley de Hooke. La ley de Hooke es la tensión unitaria es directamente proporcional a la deformación unitaria. Y para que sea una igualdad, se multiplica por una letra E. Esa E representa el módulo de elasticidad del material. Ya, eso sería por la ley de Hooke. Y ahora, por analogía a esto, se sabe que la tensión cortante es igual al módulo de elasticidad en cortante por la deformación por cortante. Esta expresión de acá es equivalente a esta. Entonces, de aquí despejamos la deformación por cortante. Entonces, gamma va a ser igual tensión de cortante sobre el módulo de elasticidad en cortante. Esta sería una primera ecuación que sale de la ley de Hooke, ¿ya? Continuando. Ahora, esta deformación por cortante se afirma que es igual. En realidad se dice que es aproximadamente, ¿ya? Entonces voy a poner como lo que es aproximadamente, ¿ya? Entonces permítame un momentito. ¿Dónde está esto de acá? ¿Ya? Entonces decimos, la deformación por cortante es aproximadamente al tangente de alfa. Y aquí está alfa. En realidad, digamos, este es un triángulo. Este triángulo que está formado entre A, B y B' no es un triángulo rectángulo. Es un triángulo que tiene dos lados iguales, ¿ya? Claro, y este ángulo que acá es menor a 90. Entonces, pero bueno, como este ángulo de torsión es tan pequeño, se asume, se considera que el triángulo ABB' es un triángulo rectángulo, ¿ya? En la vida real no es, ¿no? Y además que la distancia entre B y B' es curva, digamos, ¿no? Es un arco. Pero como tita es tan pequeño, se asume que este triángulo ABB' se aproxima bastante a un triángulo rectángulo, ¿ya? Aunque en la vida real no es. Se asume porque tita es pequeño. Entonces, haciendo esa consideración, calculamos el gamma, ¿ya? Decimos lo siguiente. Tangente de alfa, ¿sí? Cateto opuesto que va a ser esta distancia de B a B', sobre cateto adyacente, que es la longitud. ¿Ya? Entonces, anotamos eso aquí abajo, ¿no? El arco BB' sobre longitud. Pero ahora, ese arco, es igual, el arco es ángulo por radio, ¿no? Recordemos lo siguiente.
vamos recordando. O sea, ese arco es un pequeño, este arco de B a la prima es un pequeño perímetro. A ver, vamos recordando. El perímetro de un círculo o de una circunferencia, digamos, es 2pi. A ver, vamos recordando. A ver, ¿quién me puede decir a qué es igual el perímetro de una circunferencia o de un círculo en este caso? 2. A ver, continúe la. El perímetro. 2pi sobre 4. Nada que ver, digamos. 2pi por radio al cuadrado. Tampoco, digamos. 2pi por el radio. 2pi por el radio. Exactamente. Y eso fue lo que hicimos en la clase anterior, ¿no? 2pi por radio. Se olvidaron, digamos. Ya, 2pi por radio. Eso es, digamos, el perímetro. Ahora le ponen radio minúscula, ¿ya? Ahora, fíjense, miren, entonces, el perímetro, aquí había sido igual. El perímetro había sido igual. 2pi es el ángulo, es toda la vuelta del círculo. O sea, este 2pi de acá, este 2pi de acá viene a ser, es el ángulo. A ver, permítame, voy a poner aquí como tiene que ser, con su acento, digamos. Ángulo. O sea, acá voy a colocar así. A ver, lo voy a volcar esto. Ya. O sea, 2pi viene a ser el ángulo. A eso quiero llegar. Es toda la vuelta. O sea, en este caso, es todo. Si es toda la vuelta, el arcángulo ese es 2pi, es el ángulo. Y por radio, ¿sí? Por radio. Esta R, radio. Entonces, el perímetro de una circunferencia es 2pi. Es 2pi, que es ángulo por radio. Entonces lo mismo va a ser, digamos, para este pequeño arquito, porque es arco de B a B', porque es pequeño. Si B diera toda la vuelta, sería 2pi, ¿no? Pero como solamente es un pequeñito, pequeña distancia, es ángulo por radio. El ángulo es ρ, el ángulo. Perdón, es tita, ¿no? Y el radio sería, si este elemento de área estuviera acá, arribita, sería ρ, ¿ya? Entonces voy a poner este ángulo por radio, es tita por ρ, dividido entre L. Esta sería entonces mi segunda ecuación, ¿ya? Igualo la primera ecuación con esta segunda, igualando, y obtengo, una vez igualado, de aquí despejo la tensión cortante. Despejando queda así. Esto le llamo tercera ecuación, que sale de trabajar la 1 y la 2, ¿ya? Bien, vamos sacando ahora una cuarta y última ecuación. Ya. Esa última ecuación sale de sumatoria de torque, sumatoria de momento o torque. Ya le voy a poner la T de par de torsión. Pero en realidad el par de torsión es momento también, ¿no? O torque, par de torsión. Ya, entonces aquí arriba no vamos. Ya. Entonces, repito, puedo poner sumatoria de T o sumatoria de M. Al final, el torque, el par de torsión, es lo mismo, ¿ya? Lo dejo nomás con momento. Y momento sabemos que es fuerza por distancia, ¿no? Voy a tomar esta ley de signo. Los torques que giren sentido antihorario positivo, ¿ya? Entonces me voy allá arriba. Entonces, este torque, mire, esta fuerza diferencial de fuerza por este brazo, que es el ρ, obviamente aquí hay un ángulo de 90 grados, ya lo voy a dibujar en un angulito. A ver, permítame un ratito. Voy a dibujar ese ángulo de 90. De acá. Ups, a ver, permítame, de nuevo lo voy a hacer. Aquí, de acá hasta acá. Ya, aquí hay un ángulo de 90 grados, ¿ya? Entonces,
fuerza por brazo de palanca, es Rho. Ese torque es, según esta ley de signo que acabo de colocar, como es sentido antihorario, es negativo, ¿ya? A ver, permítame. Bueno, he tomado más bien este sentido positivo. Pasa que esto se puede poner al revés o ahí, como ustedes quieran. Ya, pero en este caso he tomado positivo antihorario. Ya, entonces está bien, es positivo, porque está antihorario, ¿ya? Lo pongo según esta ley de signo. Ojo, esto si quiero lo puedo cambiar también, ¿ya? Pero según esta ley, esto es positivo. Ahora, eso sería en este extremo de acá, en el extremo derecho. Ahora, a esa acción, en esta parte izquierda, hay una reacción. Acá hay un torque. O sea, a esa acción, acá hay una reacción. Y esta sí se gira en sentido horario, este sí es negativo. Ya. Le pongo negativo. Ya está negativo. Y de acá despejamos, se despeja el par de torsión. No, esto que es negativo pasa con positivo y queda así. Ahora, averigüemos a qué es igual este diferencial de fuerza. ¿Ya? Acá, por ejemplo, esa fuerza está actuando en este pequeño elemento de área. ¿Ya? Entonces, la tensión cortante va a ser igual diferencial de fuerza sobre diferencial de área. O sea, esta fuerza está paralela a esta área, área de corte, digamos. Entonces sería la tensión cortante, fuerza sobre área de corte. Ya, lo pongo acá abajo. Entonces, vamos anotando abajo. Ahí está. Tensión cortante, ¿no? Fuerza sobre área de corte. De aquí despejamos la diferencial de fuerza. Diferencial de fuerza es igual a esta expresión. A ver, lo voy a poner modo ecuación esto para que... Ahora sí, ¿no? Ahora se reemplaza este diferencial de fuerza aquí. Ya, vamos reemplazando diferencial de fuerza, reemplazando diferencial de fuerza en el par de torsión. Ya, entonces al reemplazar, ¿cómo quedaría? Quedaría de la siguiente manera. Repito, de aquí estamos despejando diferencial de fuerza y lo vamos a reemplazar aquí arriba, acá, ¿ya? Entonces, reemplazando ahí, va a quedar. Quedaría así, ¿no? ¿Se acuerdan que esto era? A ver, estamos reemplazando diferencial de fuerza en par de torsión. Esto de acá era diferencial de fuerza. A ver, vamos más arriba. Repito, aquí está, miren, el par de torsión. Aquí está, diferencial de fuerza. Aquí despejé diferencial de fuerza, entonces aquí quedaría, la par de torsión quedaría tensión de corte diferencial de área por Rho. Eso está anotado aquí abajo. ¿Ve? Par de torsión, tensión cortante diferencial de área por Rho. De aquí despejamos la tensión cortante. Esto que está multiplicando diferencial de área por Rho lo pasamos a dividir. Esta sería mi cuarta ecuación. ¿Ya? Ahora igualamos. Igualamos la tercera ecuación, que es esta. Esta de acá. Esto se iguala con la cuarta. Con la cuarta. Entonces, igualando, queda así. Igualando 3 y 4, queda así. Ahora, esto que está dividiendo lo paso a multiplicar. El L que está dividido pasa a multiplicar. Entonces me queda así. ¿Ya? Ahora, se sabe que Rho por Rho es Rho cuadrado. Entonces abajo pongo eso. ¿Ya? Rho cuadrado. Ahora, recordemos que Rho cuadrado por diferencial de área. Entonces a este primer miembro le pongo integral. Le pongo un signo de integral. ¿Ya? Así. Entonces acá me queda, digamos, integral de Rho cuadrado por diferencial de área. Ahora, habíamos dicho la clase anterior que esta integral de Rho cuadrado por diferencial de área, eso es el momento polar de inercia. Entonces aquí abajo coloco eso. El G, el tita, pero esto de acá, esta integral de Rho cuadrado por diferencial de área, representa el momento polar de inercia. Y de aquí despejamos el tita, que es lo que estábamos buscando, el ángulo de torsión, que sería par, longitud,
dividido entre el G por el momento polar de inercia. Ahora, acá en el denominador hacemos una, lo conmutamos, ¿ya? Y lo escribimos así. Momento polar de inercia por el módulo de elasticidad en cortar. Esta ecuación de acá es muy parecida a esta. ¿Se acuerdan que alargamiento aquí era igual a la fuerza por longitud, el área por el módulo? Lo mismo acá, Tita. En vez de fuerza, es par de torsión. Longitud, en vez de área, momento polar de inercia. Y en vez que sea módulo de elasticidad, acá sería módulo de elasticidad en cortante, el G. ¿Ya? Entonces, esta formulita, digamos, es fácil de recordar. Es parecido a esto, digamos, ¿no? Repito, en vez de la fuerza, el par de torsión. Longitud. En vez del área, momento polar de inercia. Y en vez del módulo de elasticidad, el módulo de elasticidad en cortante. Bien, entonces ya tenemos deducida nuestra formulita de ángulo de torsión. Permítame un minuto, a ver. Ya, ahora sí. Bien, entonces vamos colocando la referencia, ¿ya? Pero, a ver, vamos colocando la referencia, entonces acá, donde esta T es par de torsión. L es la longitud del material. Esta, el I sub P, permítame, voy a colocar como tiene que ser. Ya, esto viene a ser momento polar de inercia. Perdón, no es P, es Rho. ¿Dónde está el Rho? Acá. Momento polar de inercia. G, módulo de elasticidad en cortante. Módulo de elasticidad en cortante. ¿Qué más? Bueno, básicamente eso, ¿no? Ya. Ya tenemos entonces, repito, el ángulo de torsión de este material que está en función a este par, a la longitud, a su momento polar de inercia y a su módulo de elasticidad en cortante. Bien, ahora vamos a deducir otra expresión. Le vamos a llamar tensión cortante de torsión. Aquí está. Entonces la tensión cortante de torsión se simboliza con la letra tau. Y eso está allá arriba, ya en la deducción. ¿Dónde está? Por aquí está. Esta viene a ser. Lo copio. Esa es la tensión cortante de torsión y lo prendo aquí abajo. Ya, pero un detalle. Aquí está el tita. Tita. Entonces acá, en vez de tita, lo reemplazo su equivalente, ¿ya? A ver, permítame, y esto porque está al medio, digamos. Pongámoslo acá al rincón. Ahora sí. Repito, voy a reemplazar donde dice tita, voy a reemplazar su equivalente, que es esto. Entonces voy a poner así para que no quepa la menor duda. Aquí voy a colocar. Reemplazando. Ya. Tita, ángulo de torsión. Reemplazando, ¿dónde está el tita?
Aquí está. Aquí está en tau, digamos, ¿no? En tensión cortante de torsión. Ya. Entonces, y esto lo voy a mandar al rincón. Haciendo ese reemplazo, ya voy a copiarlo acá. Este tita. Lo copio tal cual. Y lo reemplazo acá. Donde dice tita, pongo su equivalente. Ya está reemplazado. Ahora observen, aquí se puede simplificar multiplicando extremos con extremos, medios con medios. A ver, primero le aumentaré el tamaño porque para que se vea en la... en la videoconferencia. Ya. Yeah. Se puede simplificar, por ejemplo, el G. G con G se simplifica. El L con L también se puede simplificar. ¿Sí? Entonces, esta tensión cortante de torsión quedaría de la siguiente manera. Haciendo las simplificaciones del caso. Ya. Yeah. Ya. Entonces el G, chao G, chao Lin, chao la L, chao Lin. Y claro, me va a quedar nomás este. He simplificado donde no debía simplificar, era más abajo. Momentito, joven. Momentito. Era aquí abajo la simplificada. Ahora sí. Se reemplazó. Ahora se simplifica. Aquí sería. Chao G. Chao L. Chao L. Entonces me va a quedar, ¿no? Par de torsión. El Rho sobre momento polar de inercia. Entonces, ¿qué hago? Agarro esto. A ver, permítame. Control C. Ahora sí, esto lo mando al diablo y lo prendo ahora. Sería así. O si no, acá sería como tensión corta, par por Rho, es Rho, acá, par por Rho. Aquí inserto Rho. ¿Dónde está la Rho? Acá. Bien, listo, y esto lo borro. Entonces sería la tensión cortante de torsión, par de torsión por Rho, dividido entre momento polar de inercia. Ahora, observen que Rho, en este dibujo, yo lo he puesto cerca, aquí al extremo, ¿ya? Pero Rho lo puedo haber puesto, o sea, este diferencial de área lo he puesto casi en el extremo del cilindro, pero pude haberlo puesto casi por la mitad, ¿ya? Y la fuerza está en la mitad. Entonces, esta tensión cortante de torsión varía. Por ejemplo, ¿en qué sentido varía? Si queremos calcular, a ver, voy a colocar acá abajo. Le voy a copiar esto. Ya, control C. Y aquí abajo seguimos analizando. Ya. Ya decimos así. Si el R es igual a Rho, ¿ya? ¿Dónde está el Rho? Coma. Entonces, este simbolito, entonces, estamos diciendo que esta tensión es máxima. Entonces acá coloco así. Si el R es igual a Rho, estamos diciendo que la tensión cortante de torsión, tau, es máximo. Es máxima, ¿ya? Entonces ya no va a ser por Rho acá, sino le ponemos por radio. Control C. Control V. Y en vez de ponerle Rho, le pongo R. Ya. Esta sería entonces mi formulita para encontrar
la tensión cortante de torsión máxima. Y vamos anotando acá la referencia donde ya creo que está muy grande esto ya. 14 es suficiente. Donde esto es par de torsión o momento o torque, como quieran. R es radio. Y este I sub rho, momento polar de inercia. Ups. Momento polar de inercia. Momento polar de inercia. Está muy grande esto. Lo bajamos a 14. Ya. A ver. Permítame un momentito. Esta es la sección del cilindro macizo, digamos, ya. A ver, voy a bajar el color este azul. El azul no me gusta. No sé por qué no me gusta el azul. Pero me da alergia el azul. Lo voy a cambiar ya este colorcito más suave. Bien, entonces esto tiene un radio, ¿sí? Acá lo pongo el radio. Y este lo pongo acá. Ese no es el radio, digamos, ¿no? A ver, permítame. L. Y lo voy a aumentar el tamaño. Bien, acá a ver entonces el tamaño que sea 16. Le saco lo que tengo que sacarle para mudarlo acá. Este sería mi radio. Ahora, pasa lo siguiente. Si yo esto lo someto a un par, digamos, a un par de torsión, ya... Está sometido a un torque, digamos. Lo voy a hacer más grande. Ahí, digamos. Upsa. Ya. Si lo someto yo a este es la sección de un cilindro macizo, ¿ya? Lo someto yo a torsión, entonces la tensión cortante de torsión tiene la forma de un triángulo, ¿ya? A ver, buscaremos acá un triángulo. Este puede servir. Claro que sí, este puede servir. Nada más que tengo que volcarlo, digamos, nada más. Ya me quedó grande, digamos. Y lo voy a poner con un color bajito, ¿ya? Otra vez apareció el azul, digamos. Nada que ver. Mejor saco el relleno. Ya. Pasa que lo siguiente, ¿ya? La tensión cortante de torsión es máxima aquí. Ahí pongo una flecha con color rojo. Ya, o sea... Si aplicamos la sección de un cilindro a un par de torsión, la tensión cortante máxima va a ser aquí, en la superficie, digamos. Pero a medida que nos vamos acercando al centro, esta tensión cortante de torsión va disminuyendo, ¿ya? A medida que nos acercamos al centro. Upsa. Entonces acá. Va disminuyendo.
Ya, efectivamente ya acá en este punto ya es cero, pues, ¿no? Ya no hay, en el centro de del cilindro, la tensión de cortante de torsión es nula, ¿ya? Es prácticamente nula. Upsa. Bueno, con eso para tener la idea, ¿no? Los bordes de triángulo. Ya, repito, la tensión, lo hubiera dejado nomás, ¿no? Triangulito este, pero con un color más degradito. A ver, permítame un ratito, voy a poner un contorno rojito, digamos, ya. Y bien delgadito. Ya, o sea, esto para indicar, digamos, de que a medida que nos vamos alejando del centro, la tensión es máxima. Ya, por eso decíamos que si ρ es igual a R, estamos hablando de una tensión cortante máxima. Esto lo voy a copiar ya. Control V. A ver, permítame, ¿qué fue lo que copió? Nada que ver, digamos. Y a ver, otra vez. Control C. Control V. Ya, perfecto, ahora sí. Le saco lo que tengo que sacarle. Acá lo voy a poner cerquita. Ahí está el máximo. Ya. Ahora, ojo, no siempre vamos a trabajar con cilindros macizos. Pudiera ser, digamos, que este sea, que sea un cilindro hueco. ¿Ya? Que sea un cilindro hueco. A ver, voy a, no sé si hacerlo abajito o ahí mismo. Lo haré abajo, pues, ¿no? Porque también se da esa situación, ¿ya? Voy a hacer lo siguiente. A ver, permítanme, jóvenes, voy a hacer esto. A ver. Control C. Y acá le pongo un control V. Lo que me interesa es el dibujo, digamos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que no me sirve ahora? Esto de acá no me sirve. A ver, se va a borrar, ¿no? Mejor. Ahí. A ver qué se fregó. Esto de acá también se va a fregar. Lamentablemente, lamentable. Ya, pero bueno. A ver, ¿cómo podríamos hacer? Entonces, este lo descarto. Ahora vamos a hacer la jugadita como la máquina sonsa. Ya, y tan sonsa, digamos. Bueno, entonces lo voy a poner como estaba. Ya, perfecto. Ya, esta parte no me sirve, no hay drama, mira, ahorita lo solucionamos. Lo tapo esto. Y se acabó la fiesta. Igual se borró. Ya, listo entonces, jóvenes. Le decía yo hace rato de que no siempre va a ser cilindro macizo como este caso. Si es macizo, va a pecar. Calcule la tensión cortante, la tensión cortante de torsión máxima. Ah, calcula cuando R, cuando ρ es igual a R. Ahora, pero puede ser un cilindro hueco. Entonces acá necesitamos colocar esto, mire. Otro cilindrito acá. O sea, como es hueco, ahí digamos. Ya. A ver, ¿qué le ponemos de color? Vacío, lo haremos vacío, ¿no? Como es hueco. Ya. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí, por ejemplo, la tensión cortante mínima, digamos, es cero. Acá es cero, ¿ya? A ver, voy a copiar este. Permítame. Voy a copiar esto. Perfecto. En el extremo, pues, es máxima, ¿no? Pero aquí en el centro, esta tensión cortante
es este, vale cero. Vale cero. A ver, permítame un ratito. Control C. Ya. Acá vale cero, acá vale, aquí es máximo. Ahora, pero ¿qué pasa, digamos, si el cilindro es hueco? Aquí será máximo y aquí aparece este, la tensión cortante mínima. Y claro, ya no es cero, digamos, porque lo voy a poner acá. Entonces va a depender mucho qué le pide el problema, ¿no? Este, si la máxima o la mínima. Entonces aquí estaría la mínima, por ejemplo. Sería este, este último vector, digamos, ¿no? Ahí, está, ahí se encuentra la mínima porque hasta ahí después, como es hueco, ¿no? Claro que acá es cero, pero bueno, acá no hay material, ¿no? Pero acá es la mínima y esta es la máxima. ¿Ya? Esa es la diferencia entre un cilindro hueco y macizo, ¿ya? En el hueco puede pedir, calcule la tensión cortante mínima. Entonces, habrá que tomar en cuenta el radio interno, digamos, ¿no? Porque para sacar la tensión máxima es con el radio externo, ¿ya? Entonces aquí coloquemos los dos radios. Allá solamente había uno, pero aquí hay dos radios, ¿no? A ver, permítame este de aquí. Este lo voy a... Este de acá lo voy a poner al frente, digamos, para que se vea. Ya está. Ese es el radio externo. Le voy a poner como tiene que ser, ¿ya? Radio con subíndice. ¿Dónde está? Radio externo. Este, bueno, con minúscula puedo poner con mayúscula, al final es cuestión de notación, ¿no? Ya, como ya he puesto minúscula, terminémoslo con minúscula, todo, pero se puede poner con mayúscula, ¿ya? O sea que eso no hay drama, pero está muy chico, digamos, le voy a aumentar el tamaño. Creo que muy grande le he puesto. 14 está bien. Ya, aquí le tengo que sacar, saco lo que tengo que sacar. Y ahora necesito dos de estos porque es radio interno y externo, pues, ¿no? Este va a ser el interno. Ya, el externo sería este de acá. Bueno, este es interno, lo voy a poner por acá, está estorbando. Ahí está, ese es el radio externo. Ahora dibujo el interno. Otra flechita, digamos, que va del origen. Pongo color rojo para variar. Ah, no, 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 no. Lo pondré en negro nomás. Y ahí este es el radio interno. Bien, entonces ya tenemos la tensión cortante, que puede ser máximo, que puede ser mínimo, dependiendo tanto, dependiendo mucho del material. Y entonces es obvio que en la superficie es donde el material mayormente se deforma, ¿no? Es como cuando ustedes agarran un pan francés. Están queriendo desayunar, digamos, un pan francés. Está chalinga, calientito. Ustedes agarran el pan francés y lo tuercen, le hacen una torsión. La parte de arriba, ¿no? La parte de arriba es la que se va, salen como una especie, o sea, es como que, como está la parte torradita, ¿no? Se va quebrajeando, ¿no? Y la parte que más se deforma, digamos, es la superficie. Cuando uno le hace torsión a un pan francés, la parte de arriba, que está bien torradito, comienza a quebrajearse, ¿no? Entonces, en teoría, digamos, en el centro no hay deformación. Pero la deformación va aumentando desde la superficie, a medida que se va acercando, va disminuyendo. Y claro, en el centro ya no hay ángulo de torsión, no hay deformación tampoco, ¿no? Pero a medida que nos alejamos del centro, como se ve aquí, a medida que nos alejamos del centro, va aumentando la tensión, ¿no? Al aumentar la tensión, aumenta la deformación por cortante.
aumenta el gamma. Bien, punto aparte. Vamos viendo a qué se llama potencia, ¿ya? Potencia. Vamos a ver a qué se llama potencia, pero... A ver, vayan recordando a qué se llama potencia. A ver, antes yo voy a hacer lo siguiente. Lo que pasa es que no le hemos puesto, ¿no? Esta flecha que está acá está indicando de que hay un par, digamos, ¿no? Está sometido a un par esto. Le voy a poner un T. Un torque. Aquí lo mismo. Este material está siendo sometido a un par. ¿Ya? Bien. Ahora, vayan recordando a qué se llama la potencia, cómo se calcula la potencia. Yo voy a hacer una pequeña observación, ¿ya? Vuelvo en un minutito, ¿listo? Voy a cerrar mi micrófono. Bien, ya volví, jóvenes. Bueno, entonces vamos recordando este concepto de... A ver, pero permítanme, voy a dejar de compartir porque alguien entró y me la fregó la pizarra, les cuento. Y ahora sí, continuando. Ya, la potencia, esto han visto ustedes en Física 1. Vamos a recordar ya.
Igual vamos a utilizar la misma notación que han ocupado en física 1 para la potencia. Ya, entonces con la letra P. P de potencia. Ya. Esa notación se ha utilizado, digamos, en física 1 y acá se vuelve a utilizar. Bien, entonces la potencia. La potencia, ¿cómo se define la potencia? A ver, es la rapidez con que un sistema realiza trabajo. Ese es el concepto de la potencia, es la rapidez con que un sistema realiza trabajo o recibe trabajo como quieran, ¿ya? Ahora, por física básica, la potencia, vamos anotando acá. Ya, entonces sería trabajo sobre tiempo, W sobre tiempo. O sea, estoy ocupando notación de física básica. No sé si 14 está bien. A ver, creo que me estoy quedando ciego. Lo veo cada vez más chico el 14. Ya, pero bueno, a ver, le voy a aumentar un poquito. O lo dejo ahí, a ver, veamos. A ver, ahí dejémoslo. A ver, ¿cómo está aquí el tamaño? Está 160, está bien. Ya, potencia, trabajo sobre tiempo. Eso por física básica. ¿Cómo se define el trabajo? La definición matemática de trabajo es fuerza por distancia o fuerza por desplazamiento. Ya, entonces acá anotamos, en vez de este work de trabajo, ponemos la fuerza por desplazamiento. Ya, por desplazamiento. Por distancia, digamos. Ya, ahora voy a hacer lo siguiente. Nuevamente voy a tomar en cuenta el eje. El eje de... Porque esto vamos a ocupar a cilindros que están en movimiento, a ejes que están en movimiento. Entonces, a ver, voy a poner acá un cilindro macizo. Pudiera ser este, digamos así. Claro, ahí. Perfecto, ¿no? Ya. Vamos, le cambio el color porque ese color azul me da, digamos, alergia. Ahora sí, ya. Ahora, haciendo una vista, esto tiene que estar girando con una cierta frecuencia. Esto es un eje que va a estar, qué sé yo, en el rotor de un motor. Y va a estar girando con una altísima frecuencia. Y acá voy a poner una... A ver, no sé si con esto me va a servir. Pudiera ser, digamos. Ahí. Algo más grande. Como que no va, digamos, ¿no? Ya, pero bueno, lo que quiero mostrar es lo siguiente. Está girando esto con una altísima frecuencia, haciendo una vista lateral, lateral derecha. Ya, ahí está, digamos. Sería un círculo, ¿no? La sección es sección circular. Ya, sección circular. Ahora, estamos aplicando una cierta fuerza, y la fuerza la pongo acá. La fuerza es un vector, digamos, ¿no? Un vectorcito, ya. Acá pongo un cierto radio. Ya. Esta es la fuerza. A ver. Esto es la fuerza. La fuerza. Y claro, este es un cilindro macizo que tiene un cierto radio. Lo dibujo el radio. Ya. De acá del centro hasta acá. Ya no le voy a poner fecha porque de repente se van a confundir con otro vector, digamos. Entonces le voy a poner nomás una recta. Una recta de aquí a otra vez la flecha. Ya, una línea solamente. De acá hasta aquí. Con color negro, digamos.
Ese es el radio, ¿ya? Obviamente es un ángulo de 90 grados. Entonces el radio lo voy a poner radio. Radio, acá le saco. A ver, permítame, le saco lo que tengo que sacarle. Y ahora este radio lo voy a mover acá. Un radio, ¿ya? Bien. Ahora yo le pregunto, ¿tenemos la fuerza? Esto está girando con una cierta frecuencia, ¿no? Con una cierta frecuencia, ¿ya? ¿Cuánto es la distancia? ¿Quién me puede decir, a ver, la distancia? ¿Dónde está este simbolito que estoy buscando? Aquí está. ¿Quién me puede decir cuánto es esta distancia? Toda esta distancia de aquí hasta aquí, hasta aquí. Toda esta distancia, todo esto, ¿cómo se llama? Perímetro. Perímetro. ¿Cómo sería ese perímetro? ¿A qué va a ser igual? ¿A qué es igual? Dos pi por radio. Perfecto. Dos pi por radio. Perfecto. Entonces acá voy a poner, mire. Vamos continuando con la deducción de la potencia. O sea, estamos en ello, digamos, ya. Queremos sacar. A ver, permítame aquí. Esto de acá está por el más, digamos, ¿no? Se copió sin querer queriendo. Ya. Entonces, la distancia que acabo de colocar yo ahorita, la distancia es 2 pi R, ¿no? 2, le pongo acá. Pi, ¿dónde está? 2 pi R. Ya está. Claro, pero como he dado, como es esta distancia de acá, es 2 pi R. He dado una vuelta, una revolución. Entonces acá pongo una revolución. ¿Ya? O sea, fíjense, mire, ¿no? De aquí he dado toda la vuelta, ¿no? La vuelta, he dicho esta distancia es 2 pi R. Entonces, 2 pi R es una vuelta, es una revolución. Acá le pongo una revolución. Es la distancia de 2 pi R, ¿ya? Bien. Bien. Como estamos en el tema de torsión, ¿ya? Como estamos en el tema de torsión, o más bien, hacemos lo siguiente. Esto lo voy a copiar para después acá ir reemplazando. Yo les había dado una tarea yo para que ustedes averigüen. A ver, permítanme, este F se fue abajo. El F se fue al diablo, digamos. Vámonos más arriba. A ver, ¿quién me puede decir a qué es igual? A ver esto, miren. A ver, permítanme. Voy a trataré de enmarcarlo. ¿A qué es igual? Esto que estoy aquí marcando. Ya. ¿A qué es igual fuerza por radio? Fuerza por radio. Fuerza por radio. ¿A qué es igual? Esta fuerza por radio, sabiendo, se sabe que este ángulo vale 90 grados. ¿Sí? Este angulito de acá. Ya, lo voy a poner de nuevo. Ya se sabe que este angulito vale 90 grados. Pero, hombre, no. Está fallando el pulso, hombre. ¿Es igual al torque, ingeniero? Perfecto. Excelente. Es igual al torque. Bien. Ya, bueno, ese es 90 grados, aunque está medio truchango, pero bueno, ya sé la idea, 90 grados. Efectivamente, ese es el torque, el par de torsión, la T, ¿ya? Bien, ahora sí. Ahora, acá se supone, digamos, que hay un, digamos, por, si ustedes quieren, le pongo uno ahí, no hay drama, porque sabemos que
2 pi t por 1 es 2 pi t nomás, digamos, y nada más que este 1 es neutro multiplicativo. Pero ¿por qué lo he puesto? Para que ustedes me digan a qué es igual este 1 dividido entre el tiempo. Recuerden que el tiempo es el periodo, digamos, ¿ya? Y esto le dije yo para que ustedes lo averigüen. Le di de tarea. 1 sobre el tiempo, 1 sobre el periodo, ¿qué viene a ser? Frecuencia. Frecuencia, excelente. Entonces ya está deducida nuestra potencia, jóvenes. Ya está deducida. Ups. A ver, pero creo que no he copiado bien. Aquí está. A ver, permítame. Ahora sí. Claro, entonces, bueno, esta T se puede conmutar. Lo voy a poner al principio nomás, ¿ya? Acá, al principio. Lo puedo poner al principio. O sea, es conmutativo, digamos. Se puede conmutar. Pasa que quiero dejar acá solamente la frecuencia. Entonces, 1 sobre el periodo. Esa es la frecuencia. ¿Ya? Entonces, acá lo borro. Y le pongo F de frecuencia. Listo. Ya está entonces deducida nuestra formulita de la potencia. Que sería, digamos, par de torsión, 2 pi por la frecuencia sobre una revolución. ¿Ya? Ya está entonces deducido. Y se sabe, bueno, esta es una fórmula, digamos, creo que lo he puesto muy junto allá. Lo voy aquí a marcar. Ya está mi formulita en función de la frecuencia y el par de torsión. Ya, pero ahora se sabe por física básica que, lo voy a marcar aquí, a ver. Que todo esto de acá. Bueno, va a quedar feo. Pero les digo, o sea, 2 pi por la frecuencia sobre una revolución. ¿Quién me puede decir a qué es igual? Velocidad angular, ingeniero. Perfecto. Excelente. Eso es la velocidad angular. Ya. Velocidad angular. Entonces hay que colocarlo eso con un vectorcito. A ver, permítame, jóvenes. Voy a cerrar el micrófono de Rebeca Delgado. Está haciendo escándalo ahí. No se da, parece que está en la calle. Perfecto. Ya. Otra vez Rebeca Delgado, lo vamos a silenciar. Ya está silenciada, ¿ya? Otra vez Rebeca metiendo bulla. ¿En qué negocios andará? Pero si sigue metiendo bulla, la vamos a eliminar ahorita del grupo. Bien, entonces continuando. Ya, entonces estábamos colocando que 2 pi por la frecuencia, una revolución, eso viene a ser la velocidad angular. Lo voy a poner minúscula, ¿ya? O sea, pasa que aquí la minúscula parece mayúscula. Mira, esa es la minúscula, esta es la mayúscula, no hay mucha diferencia, digamos. Ya, le voy a poner letra omega, ¿ya? Velocidad angular. Ya está. Esa es la potencia par de torsión por la velocidad angular. Listo, jóvenes, ya están deducidas todas nuestras fórmulas. Ahora sí podemos hacer 20.000 problemas. 800 problemas de ángulo de torsión. A ver, vamos haciendo por lo menos un problemita. Entonces, pero antes aquí hay que colocar su referencia, ¿no? Para ver qué es cada cosa. Entonces, ¿qué vamos a anotar? ¿Dónde? Falta la referencia. ¿Dónde la T es par de torsión? Torque. Par de torsión. O torque, o momento, como quieran, digamos. Esta T minúscula es el periodo. Periodo.
periodo, si quiere, o periodo o tiempo, digamos, ¿no? Y esta F es la frecuencia. Ya vamos a poner la frecuencia en modo ecuación. Se ve más bonito. Frecuencia. ¿Qué más? Esta W con su vectorcito, velocidad angular. Upsa. Pero hombre, ya no quiso por acá. A ver, vamos por parte. Ya. Ya voy a hacer lo siguiente. Necesito el W. Aquí está, ¿no? Permíteme un ratito, jóvenes. Pasa que aquí lo fregué. Y lo quiero ahora sí. Control C. Y estábamos aquí abajito. Ya. Esto es velocidad angular. Velocidad angular. A ver, ¿qué más tenemos? Periodo, velocidad angular, la D distancia, W trabajo. Ya. La D distancia, W mayúscula trabajo. Bueno, son las variables que han intervenido en la demostración. Voy a poner todo su referencia. Trabajo. Ya. Y esta de minúscula, digamos. Listo. Ya está entonces deducido. Está con su referencia. No queda más que hacer problemas varios. A ver, voy a dejar de compartir la pantalla. Por si tienen alguna pregunta, alguna consulta, alguna observación. A ver. ¿Algún comentario por ahí? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿No hay pregunta? No, ingeniero. Ya. No hay pregunta. Bien, entonces si no hay pregunta, continuamos, ¿no? Continuando. A ver. Acá tengo 20.000 problemas para resolver. Pero hay que resolver uno, pues, ¿no? Antes que llueva. Pero... ya. Ya. A ver, voy a ir colocando acá. Comparto pantalla. ¿Dónde está? Acá tengo un par de problemas para resolverlo. Tengo este otro. Tengo este de acá. Ya. Tengo este otro de acá. Hay problemas varios, digamos. Y más bajito, tengo otro problema. Tengo otro ejercicio para resolver. Bueno, en realidad hay varios ejercicios, ¿sí? ¿Qué horas son? Son las 9:50. Faltan 20 minutitos. ¿Por qué no lo dejamos los problemas para el día lunes, jóvenes? Porque por ahí voy a hacer uno y va a quedar a media, digamos. Y tampoco quiero hacerlo así a la rápida.
Y hagamos lo siguiente, dejemos los problemas para el día lunes. El lunes hacemos unos 4 ejercicios y lo damos por terminado este tema. ¿Listo? Ahorita está bien, ingeniero. Ahorita le puedo hacer un problema, lo voy a hacer en 2 segundos. Sí, no van a entender nada, digamos. Pero no, yo quiero hacerlo con calma. Explicarles con calma. No, no tengo apuro. El que vive apurado, muere apurado. Yo tengo que vivir 80 años. Bien, joven. Entonces, quedaremos aquí ya. Nos vemos el día lunes. No sé cómo estamos en la asistencia. Me voy a fijar ya si llamamos o no llamamos. Listo, ingeniero. La verdad es que hay poca asistencia, joven, para el segundo parcial. Hay que llamar urgente. Ya pues, llamo lista, pero antes voy a cortar la grabación. Corto la grabación.